Hola, mi nombre es Analía. Yo tengo un merendero que se llama Juntas Podemos. Esta organización, bueno, es ayudada sin fines de lucro, con gente de fundaciones, donde lo llevamos adelante hace ya varios tiempos, hace más de 3 años. Y ahora estamos en el festejo del Día del Niño. Contentísima por todo lo que se ha podido lograr hacer, contenta por sus leches, por su merienda, contenta por los juguetes, muy contenta. Los chicos vinieron, los chicos están contentos, les encantó, así que muy feliz. Los martes y viernes, pero si se necesita y hay más necesidad, trato de estar toda la semana por ahí haciéndoles unas comidas cuando veo familias que no tienen y todas esas cosas, así que trato de toda la semana colaborar con algo. Bueno, ¿y cuáles son las organizaciones con las que trabajan, las organizaciones aliadas, digamos? Bueno, las organizaciones aliadas son los Jóvenes Mendocinos, que es una organización de chicos sin fines de lucro, y Fundación Pulso Educativo. Bueno, genial. ¿Algo más que quieras decir? Agradecer a Giramundo por esta nota, agradecido por todo y feliz por todo lo que está sucediendo en la comunidad. Planeado con los chicos que unos juegos para que la pasaran bien, disfrazarnos de payaso para que ellos jugaran con nosotros, para que se divirtieran hoy en su día. Por lo menos para que ellos la pasaran bien, para que hubiera cosas que ellos se divirtieran, golosina, cosas para que ellos pudieran tener su día, o como algunos que no lo tuvieron, para que hoy aunque sea pudieran disfrutar. Yo me llamo Lucía Carrasco. ¿Y a qué organización perteneces? ¿De dónde estás? Soy el del merendero Juntas Podemos de Guaymallén, Colonia Segovia. Vamos, ¿se quiere decir algo? Ah, no, sí. Bueno, mi nombre es Gabriela Díaz y estoy acompañando a los chicos del merendero Juntas Podemos para que tengan un día totalmente distinto y hayan podido disfrutar. Hicimos juegos, carrera de la bolsa, buscar el caramelo en la harina. Así que se han divertido mucho, se han llevado sus premios y bueno, ha salido todo muy lindo. Bueno, mi nombre es Fabricio Fiocheta, yo soy el presidente de la Fundación Pulso Educativo, una entidad sin fines de lucro que trabaja en la provincia de Mendoza desde el año 2019 a través de programas educativos, sociales y culturales. Bueno, en el contexto de pandemia, en el año 2020, nos empezamos a acercar a diferentes comunidades y poblaciones que tenían necesidades educativas, sobre todo muchos niños, niñas, y adolescentes estudiantes que veían interrumpidas sus trayectorias escolares por la falta de conectividad o la falta de dispositivos. Y así fue que conocimos la comunidad de Colonia Segovia, el merendero Juntas Podemos, del que participan unas 180 familias que en general viven del reciclado del basural municipal, en situación muy precaria y con la escuela con muchas dificultades para continuarla. Fue así que empezamos a colaborar, apadrinando a algunos chicos y chicas para que pudieran tener conectividad y dispositivos que pudieran conectarse con la escuela. Y la idea nuestra es poder generar en algún momento un centro educativo comunitario acá en la zona y poder apoyar de diferentes maneras y fortalecer sus trayectorias. Bueno, hoy sábado 28 de agosto estamos celebrando el Día de las Infancias junto a toda la comunidad del merendero Juntas Podemos, con diferentes actores que se han acercado a colaborar, el programa de tele Con Voz TV, los chicos de Mendoza, Donación Mendoza, y otras personas que han donado su tiempo y recursos para poder festejar con esta comunidad a las infancias y su protagonismo. Yo acabo de ver Toddy 4. Ese era buenísimo. Vi una mañoneta raditas. Hacían así, raditas. ¿Cómo te llamas? Reitan. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el festejo? Bien. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Te divertiste? Sí. ¿Estás preparado ahora para bailar? Sí.
A ver, otro. Vamos, vengan, a ver. Hola. Me gustó, estuvo muy lindo. Gracias por hacerlo. ¿Cómo te llamas? Vení, vení, dale. Priscila. Priscila. ¿Cómo te llamas? Priscila. ¿Cuántos años tenés? 11. ¿Te ha gustado el festejo? Sí. Acá tenemos otro amiguito. Hola, amiguito, ¿cómo te llamas? Lian. ¿Y cuántos años tenés? 6. ¿Y te gustaron los personajes de Disney? Sí. ¿A cuál de ellos conocías? A Woody, a Shrek y a vos. ¿Sí? ¿Ahora estás preparado para bailar? Sí. Estamos en el evento del Día de las Infancias, junto con la Fundación Pulso Educativo, con el programa Con Vos TV, hemos hecho posible este festejo para los chicos del merendero Juntas Podemos. Aproximadamente 100 chicos están presentes hoy en día acá, con toda su familia, compartiendo un día agradable de música, de personajes de Disney. Sí, esto, bueno, siempre tratamos de darles un regalito a los chicos del merendero y a toda la comunidad de Colonia Segovia. Soy Romina, del programa Con Vos TV. Es un programa destinado a talentos y a niños, 100% educativo, hecho por chicos, donde los protagonistas son los propios chicos y jóvenes que quieren mostrar los talentos y que sueñan con aparecer en la tele. ¿Quién no ha tenido ese sueño alguna vez? Bueno, con Vos TV lo hacemos posible. Y siempre caminamos junto con la fundación.